El director de agua potable, Carlos Camarillo, señaló que son 3 las colonias afectadas por falta de agua. Esto por el estiaje que se está viviendo en el municipio. Sin embargo, de estas colonias, La Piragua es la que resulta más perjudicada. La zona más marcada es la zona de La Piragua, que como lo comentó el presidente hace unos momentos, ya el día de hoy llega el equipo de bombeo para poderlo instalar. Posiblemente el día de mañana, en el transcurso del día, empecemos a instalar ya el nuevo equipo, es de 50 caballos. Y esto nos va a permitir subsanar esa zona de La Piragua, que es la que más en estos momentos está quejando la situación de falta de agua. Más o menos cuántos habitantes o familias, no sé si tengan ahí ese dato, se ven afectados en la colonia La Piragua. En la colonia La Piragua, bueno, estamos hablando de un sector de más de 3.000 a 3.200 habitantes. Te voy a decir por qué a lo mejor se eleva el número, porque ahí hay mercados, hay centros comerciales, entonces es una afectación no nada más para las casas de habitación, sino también para el tema de algunos comercios por ahí. Los otros dos asentamientos son el fraccionamiento Los Ángeles y Costa Verde, debido a que tienen poca presión del agua del pozo San Rosendo y en ocasiones no tienen líquido. Agregó que es importante que la población no desperdicie el agua y sobre todo la recicle, ya que se espera que este estiaje se termine hasta el mes de julio. Que está muy marcado este estiaje, le decía hace un momento a tus compañeros, el nivel de los pozos en referencia al año pasado nos han bajado más en lo que llevamos de esta parte del estiaje, y eso sí nos está preocupando. ¿Qué tanto ha bajado? En referencia al año pasado, por marcar un pozo, el Tlaloc 1, hemos sondeado que en ocasiones hemos tenido hasta un metro menos de columna de agua. Hemos tenido que apagar incluso por momentos el equipo para esperar que restablezca nuevamente el nivel estático y volver a aumentar. Asimismo, hizo hincapié en que el Cabildo ya tiene la propuesta de sancionar a quienes desperdicien el agua. Inserto 501 al 519. Se tiene que ver mediante un tema de cabildeo, es una parte que los regidores tendrán que tomar. Ya hay propuestas, estamos esperando ver de qué manera se puede incluir algún tipo de sanción. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.